¿Cómo están todos? Soy Lancer, estamos en un video de Black Ops 3 y bueno, el día de hoy les voy a traer una partida de más de 10.000 puntos y es una partida de 92, 93 bajas si no mal recuerdo. Es una partida bastante buena en Nuketown con la Faro y como ven tengo la Faro un poquito rara. La tengo con Red Dot, el punto de ponerme Red Dot era pues sacar los headshots un poquito más fácil. Creo que ni siquiera me saqué ningún headshot en esta partida, pero bueno, me la puse ya bastante bien. Siento que tengo mejor precisión con el Red Dot, pero bueno, la mira que trae predeterminada la Faro tampoco es muy mala. Bueno, como ven, es un hardpoint en Nuketown. Como ven, voy a saco, estaba jugando, bueno, prácticamente yo solo, estaba jugando con Hill. Y ahí estábamos buscando las 100 bajas, porque una partida, bueno, después de esta partida me saqué una partida de 96 bajas, choqué las 100 bajas, entonces también la iba a grabar, ¿no? Estaba en modo cine, fui a modo cine, la intenté grabar, pero lamentablemente no la encontré. No sé por qué no está, no sé si se volvió el juego y no la grabó, no sé por qué, pero no la encontré. Por alguna razón no está en modo teatro. Pero por lo menos pude grabar esta y otra partida de 83 bajas. Pero bueno, como les digo, la faro la traigo con Quick Draw, la traigo con Grip, la traigo con Ron Barry, la traigo con Red Dot. Y bueno, las rachas, que se han preguntado por qué tengo, bueno, por qué acabé la partida con tantas bajas, con rachas tan malas o tan bajas. Muy simple, al sacarte rachas altas obviamente te cuesta más. Nuketown es un mapa complicado, si no sabes jugar y normalmente lo juegas solo, es un mapa complicado. Más que Black Ops 2, en Black Ops 2 era un poquito más sencillo, digamos que en las rachas, ya que aquí te pueden matar con un especialista, te pueden matar campeón en la casa, que es más común campeón aquí en Black Ops 3 para mí. Bueno, yo he visto más camperos aquí en Black Ops 3 que en Black Ops 2. Te pueden matar con un especialista, te pueden matar con una line machine gun, o sea, lo de siempre, ¿no? Es un mapa pequeño, es un mapa bastante frenético donde tienes que asegurar cada baja. Entonces, el punto de ponerte, digamos que rachas muy altas, pues obviamente te va a costar trabajo sacarla si la sacas bien. Pero además, si la sacas, vas a hacer una matanza, sí o sí. Si sacas el espectro, los raps o el mothership, vas a hacer una matanza. Pero la gente se va a salir. Es muy común que la gente se salga. Digo, no hay tanto problema porque los servidores están muy bien hechos en este juego. Y se conectan, digamos que al instante, a otras personas, ¿no? Casi siempre. Pero bueno. Pero bueno, yo decía, no, que hueva estar, digamos que pensando en las rachas. Yo prefiero ir a las 100 bajas de saco. No quería, digamos, hacerme una racha larga. Yo solamente quería sacar kill. Y nada, por eso es que me puse rachas bajas. Me puse el Lightning, el Hellstorm Missile y el HATR. También una buena combinación es la torreta, el Lightning y el Hellstorm. ¿Por qué? Porque son rachas no muy altas y que digamos que son de las pocas, digamos que bajas, que en realidad matan. Si sacas un montón de Lightning, un montón de Hellstorms y un montón de torretas, pues hasta que es probable que mates igual o un poco más que los Raps. Porque seamos sinceros, seamos sinceros, los Raps a veces matan, a veces no, y más en mapa Nuketown deberían matar más porque es un mapa pequeño, pero pues a veces me matan, a veces no. Y nada, es un mapa, como les digo, bastante frenético. Ya en Nuketown ya no es lo mismo, ¿no? Como les dije hace rato, Nuketown ya no es lo mismo. Disfrutaba más, no sé si porque normalmente juego solo. O no juego con una full party, jugando con uno o dos amigos, Nuketown, pero en Black Ops 2 era un poquito más divertido en mi opinión, ¿no? Pero obviamente el mejor modo de juego para sacarte, digamos que muchas bajas es Domination, pero esta vez tocó Hardpoint. Y pues lo de siempre, ¿no? Le estábamos dejando algo de puntos a los enemigos para que durara un poquito más las partidas, luego nosotros capturábamos un poquito el punto. Y así sucesivamente para que durara un poquito más la partida. De hecho, la partida de 96 bajas, que esta no es, la partida de 96 bajas que no pude encontrar en modo teatro, me dio tanto coraje no haberla grabado. Una porque eran 96 bajas, ¿no? Obviamente. Y otra porque fue un comeback súper épico. Estábamos a nada de perder la partida, de esas veces que dejas tanto el punto al enemigo que te das cuenta que vas a perder la partida si no capturas. Entonces estabas todo frenético capturando el punto. Y al final lancé un Hellstorm que me hice una quad feed o una feed de 5 ahí con el Hellstorm. Y acabamos ganando la partida. Fue una partida bastante chida, pero no la encontré. Pero otra cosa, la Faro, como les dije, la Faro, ya les dije las estrategias que llevo en la Faro. Es una arma muy buena para este mapa. La otra que también les voy a recomendar es la PMP. La PMP y la Faro para mí son las mejores para este mapa. La Vesper no tanto porque se le acaban tanto tan rápido las balas que
no te alcanza a hacerte two pieces, three pieces o cosas así. Entonces, yo recomiendo un arma como la BMP o la Faro, ¿no? Que tiene menos cadencia y duran más las balas, ¿no? Pero nada, cambiando de tema, hace como 3 días, si no conocen al Diamond, el Diamond es un youtuber mexicano que tiene como 16.000 subs más o menos. Yo lo sigo desde Black Ops 2, cuando era novato yo veía muchos videos porque él sacaba pura nuclear cada rato. Entonces yo lo sigo desde Black Ops 2. Hace como 3 días o 2 más o menos subí un video hablando de la comunidad mexicana. Un video bastante chido, me gustó mucho el comentario porque todo lo que dijo pues tenía razón. Hablaba de que la comunidad mexicana de Call of Duty, por lo menos en YouTube, está muy pequeña. Hay pocos youtubers que, digamos, que suben 100% de Call of Duty y son grandes. Yo seguía hace mucho a Sonic, a Marcanmex, eran youtubers así, digamos, pequeñitos, pero que estaban creciendo bastante. Pero empezaron a subir otros juegos y a mí no me gusta, digamos, que juegos que... Bueno, canales que suban muchísimos juegos. Así de repente. O sea, porque yo siento que la gente que empieza a subir Call of Duty y le va bien, tiene muchas vistas, y de la nada empieza a subir GTA, eso lo hace por las visitas. Yo digo, no son todos así, pero yo siento que es así. Obviamente GTA, Minecraft y todo eso va a tener más visitas que un video de comentado de Call of Duty, pero yo siento que es así en la mayoría de los youtubers. Entonces por eso normalmente a los youtubers que estoy suscrito es 100% Call of Duty. Salvo que estuvo bueno, hay un otro video de otro juego. Pues está bien, pero la mayoría de mis suscripciones son a youtubers que suben 100% Call of Duty, ¿no? O un 80% de su canal es Call of Duty. Por ejemplo, Stacks sigue siendo Call of Duty a más no poder. Salvo una que otra ocasión sube FIFA. Pero él sabe que su canal empezó subiendo Call of Duty. Y así lo va a mantener por lo menos en un buen rato. Sí, es cierto que sube de vez en cuando FIFA y tiene muchas vistas los videos de FIFA, pero no se concentra en FIFA solamente, ¿no? Su juego principal es Call of Duty. Pero Diamond nos mencionó, bueno, mencionó a 3 youtubers que le mandaron, me mencionó a mí, gracias Diamond, porque me hizo ahí una pequeña promoción. También a Kele y también el Element Zone, si no mal recuerdo que se llama, son 3 youtubers, bueno, son 2 youtubers mexicanos. El Kele ya lo conocía, el Element Zone no lo conozco, pero... No sé, me dieron ganas de hacer un video parecido, digo, hablando de la comunidad, digamos que no tanto de youtubers, ¿no? Hablando de la comunidad en el competitivo. Porque ya, digamos que en cada Call of Duty sube un video, digamos que quejándome, ¿no? Porque eso es un video quejándome, hablando de la comunidad, hablando de lo malo, que cómo ha cambiado, de lo bueno, de cómo se puede mejorar. Y por alguna razón se empezó a cortar el audio del micrófono, no sé si todavía está medio cortado, pero bueno, si es así lo lamento, no sé por qué, a lo mejor algo está interfiriendo. Pero nada, lo que decía es que todo lo que decía el Diamond tenía razón. Todo lo que dijo es muy cierto. La gente ya no sube casi nada. Hay pocos youtubers, digamos, que suben 100% de Call of Duty a YouTube. Pero nada, quiero hacer un video más adelante, como les decía, hablando de la comunidad, más que nada del competitivo, ¿no? Así que yo creo que lo va a subir más adelante. No sé cuándo, no les quiero decir fecha, como les decía, pero porque nunca las cumplo, ¿no? De hecho, el video de las 96 bajas, como les decía, como les decía, como les decía, lo iba a subir ayer, pero medio flojera. Así que nada, espero que les haya gustado el video, denle like, café y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Han recibido su merecido.